A todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. O el TBR del mes de marzo, lo que es lo mismo, lo que quiero estar leyendo a lo largo del mes de este mes de marzo, no quiere decir que los vaya a terminar todos, sino libros que voy a estar leyendo. Bueno, voy a empezar a enseñaros. Por una parte, voy a continuar con La zona muerta de Stephen King, que vamos más o menos la mitad del libro, llevamos 260 páginas. Bueno, digo, nos quedan, llevamos tales porque lo estoy leyendo en lectura conjunta y tiene 450, así que 190, este seguro que lo terminaremos este mes. También continuamos con La casa al final de Needle Street de Catriona Ward, dedicado por la autora, lo tengo, que vamos por la página 197, nos quedan unas 115, así que este también lo terminaremos este mes. Vamos a empezar con Muerte en la Vicaría de Agatha Christie, el primero de, no sé si ahora es de Hércules Poirot o de Miss Marple, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, es el primero de uno de los dos. Este no sé si dará tiempo a terminarlo este mes o no. También vamos a continuar con Finale, la tercera parte de Caraval de Stephanie Garber, que vamos por la página 308. Nos quedan unas 190 más o menos. Yo creo que este mes, si no hay retraso, lo terminaremos. También voy a continuar con Tumba de Dioses de J. Christoph, el segundo de Nunca Noche, que vamos por la página 439. Nos quedan aún unas 280 páginas. Este seguro que no. También vamos a continuar con A Aeternum, el cuarto de Los Caminantes de Carlos Sissi. Este lo acabamos de empezar. Llevamos nada, apenas 57 páginas. A ver cuáles más tendría por aquí de lecturas conjuntas. Vamos a empezar también Los Manuscritos Rojos de la Magia. El primero de Cazadores de Sombras de las Maldiciones Ancestrales, que es de Magnus Bain y Alex Lightwood. Lo empezamos este mes. Luego, de lecturas conjuntas, también vamos a empezar El Hombre Invisible de H.G. Wells. Este, no sé si dará tiempo a acabarlo o no este mes. También de lecturas conjuntas, vamos a leer La Nena de Carmen Mola, el tercero de La novia gitana. Este aún no lo hemos empezado, lo empezaremos este mes. Y bueno, estas son todas las lecturas conjuntas que voy a estar leyendo este mes. Y luego he escogido 5 lecturas más que quiero ir leyendo. Por una parte tengo el segundo de Trixie Belden, que es El misterio del jinete sin cabeza. Este lo tengo recién empezado, nada, 13 páginas llevo. Y también, para continuar, el tercero, que es El misterio del galeón fantasma. Luego también tengo Un extraño acecha de Mary Higgins Clark, que son libros cortitos. Los de Trixie Belden rondan las 170-180 páginas y este tiene 292. Luego también, en orden de ir leyendo los que tengo de 2019-2020, que esos quería dejarlos leídos este año para no tener ninguno pendiente, pues he escogido La Santa de Mado Martínez, que además me costó 5,95. Y luego, de una de las cajas de Bobo Box que me llegó en el mes de febrero, pues quiero irme leyendo El Dorado. Bueno, Dorado, de Marisa Meyer, que mi idea es grabar un blog, igual que hice con los otros libros que tengo, e ir abriendo los regalitos a la vez que vosotros. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.